Hola, ¿qué tal? Un feliz miércoles 10 de diciembre para todos. A las 6:55 de la mañana comenzamos toda la información del estado del tiempo para el Valle de Aburrá. Comenzamos revisando la imagen del radar que nos muestra que durante la madrugada hubo precipitaciones tanto sobre el costado oriental de la subregión, sobre el norte, sobre el occidente, pero esas lluvias no ingresaron en ningún momento hacia los municipios del Valle de Aburrá. Si vemos la imagen actual, vemos que sobre el occidente han comenzado a ingresar en los últimos minutos, ya cubren parte, como reitero, del occidente de la ciudad de Medellín, pero en la mayor parte de la subregión no hay registro de precipitaciones en estos momentos. Vamos ahora a mirar la nubosidad, pero a nivel nacional, y vemos que desde el inicio de la madrugada teníamos sistemas de mediana elevación en la atmósfera, que ustedes aprecian en color amarillo, sobre la Amazonía, sobre parte de los llanos orientales, como veremos a continuación, también sobre el Pacífico colombiano, así como sobre el Caribe. Esos sistemas se fueron disipando sobre los llanos orientales y sobre los departamentos de Putumayo y Nariño en el Chocó, en el Pacífico, pero sobre Chocó y parte de la región Caribe, esos sistemas fueron ganando extensión al punto que ya han comenzado a cubrir parte de la región andina en el departamento de Antioquia, que como vemos en la imagen ya están sobre parte del Urabá antioqueño, parte también del Bajo Cauca, así como de la subregión del suroeste en el departamento de Antioquia. Seguimos ahora con información localizada referente a temperaturas, y vemos que a esta hora tenemos 19 grados centígrados sobre el municipio de Barbosa y 18 para Parque de las Aguas, Girardota y Copacabana. Ya sobre el occidente tenemos 16 grados centígrados para Altavista, sobre el centro del Valle de Aburrá en promedio 19 grados centígrados para Jardín Botánico, centro de la ciudad de Medellín, Universidad Nacional, y 18 para el sector del estadio. En el oriente tenemos 10 grados centígrados para Santa Elena, la más baja sin duda a esta hora en el Valle de Aburrá, y 11 para Piedras Blancas. Sobre el sur en Itagüí tenemos 16, y por último en el extremo del Valle de Aburrá 15 grados centígrados para el municipio de Caldas. Miremos ahora, teniendo en cuenta todas las variables que hemos analizado hasta el momento, ¿qué pronóstico tenemos para el día de hoy? Vemos probabilidad de lluvia inferior al 30% para Girardota, Copacabana, Itagüí y Sabaneta, y para el resto de la subregión probabilidad de lluvia entre el 40 y el 60%. Por su parte, en las horas de la tarde, probabilidad de lluvia entre el 40 y el 60% para Barbosa, Girardota y Copacabana, así como para el centro de Medellín y Itagüí y el municipio de Sabaneta. Y en el resto de la subregión, lugares que ustedes aprecian en color azul, la probabilidad de lluvia es tan alta que supera el 70%. Por su parte, en las horas de la noche tenemos probabilidad de lluvia inferior al 30% en el occidente de Medellín, municipio de Itagüí de la Estrella, probabilidad de lluvia entre el 40 y el 60% en todos los lugares que ustedes aprecian en color verde, lo que es Barbosa, Copacabana, centro de oriente de Medellín, Sabaneta, Envigado y municipio de Caldas, y probabilidad de lluvia superior al 70% en el municipio de Girardota y municipio de Bello. A modo de resumen de ese pronóstico, a todas las personas que apenas se disponen a salir de sus casas, les recomendamos un elemento imprescindible para el día de hoy, el cual es el paraguas. Y para que continuemos, hablamos de esta temática. Una de las propiedades que hace que el paraguas detenga la lluvia es la hidrofobia, pero para que aprendamos un poco más de este principio, pues a continuación Danilo González nos contará en qué consiste y qué aplicaciones se vienen dando en textiles como la seda. Aquellos materiales a los que el agua no alcanza a mojar se les llaman materiales hidrofóbicos, tratando de decir que repelen un poco el agua. Es el caso de la seda, donde uno ve una gota de agua deslizándose perfectamente por ella. Esto se debe a que hay un juego entre las fuerzas moleculares dentro de las gotas de agua y las que tiene la superficie. Entonces, si nosotros imaginamos que esta bomba es una gota de agua y los puntos que hay en ella son las partículas del agua, entonces ellas están ligadas por una fuerza que los cohesiona, que hace que estén unidas. Cuando está sobre una superficie y la cohesión de la gota es más grande que la fuerza de atracción del material, la gota se mantendrá siempre por fuera de la superficie y hace que el material sea hidrofóbico. Cuando son muy fuertes, en cambio, empiezan a aplastar la gota hasta que el agua se riega por completo en ellas. Entonces, lo que ocurre con la seda es que las fuerzas moleculares del agua hacen que la gota se mantenga siempre como una gota y no moje la superficie. A diferencia de la hidrofobia, la impermeabilidad no evita el contacto con el agua, pero sí impide que ésta pase a través de los materiales. Existen algunos métodos para comprobar qué tan impermeables son algunas prendas. En este caso, en este producto, debemos buscar que no tenga costuras. Si el producto tiene costuras, debe tener internamente
un barrido de barniz que hace que el agua no pase a los tejidos internos del producto, de tal forma que tome mal olor o se dañe y, por supuesto, que no llegue hasta nuestro cuerpo. Una buena prueba respecto a la impermeabilidad de nuestro producto es aplicar un poco de agua y ver cómo el agua debe correr o debe armar pequeñas goticas sobre la tela. Y nos despedimos con información internacional porque sin duda el día de hoy todos los amantes del fútbol y por supuesto los del Club Atlético Nacional están muy pendientes del juego que disputará este equipo en territorio argentino. Justamente para allí, para Buenos Aires, les contamos que para la hora del juego se espera una temperatura promedio de 21 grados centígrados, tiempo seco, cielo nublado y una humedad del 55%, eso según la agencia Metrored Argentina. Les cuento entonces que de esta manera llegamos al final de este reporte. Soy Robinson Gómez, como siempre la invitación a que nos sigan a través de las redes sociales. Que tengan un feliz día.